Bueno, el proyecto surge un poco con mi socio, con Nacho, y siempre con él he tenido mucha inquietud en sacar algo relacionado con el tema de videojuegos. Siempre con él ha habido esa esencia de querer crear algo, ¿no? Hablando con Virtual de la idea de, bueno, yo quiero dejar unos meses el trabajo, y bueno, la verdad es que ellos me entendieron a la perfección, porque ellos al final todo esto ha salido también de ese espíritu emprendedor y de esa inquietud por hacer las cosas, ¿no?, de otra manera. Él tenía una inquietud personal, que tenía en la cabeza metido, que quería desarrollar un videojuego y quería llevar ese proyecto a un puerto que no sabía muy bien cuál era, pero que lo iba a sacar sí o sí, ¿no? Entonces podíamos tratar de acompañarle y ver cómo desarrollar la iniciativa. Y entonces lo que hicimos fue iniciar un camino de ver si conseguíamos alinear los intereses personales de Dani y de su amigo y de Nacho con su proyecto, con los intereses que la compañía tenía relacionadas con el sector del videojuego, con una nueva línea de negocio. Siempre hemos pensado que la retención del talento y el desarrollo profesional de la empresa junto con el de las personas de Virtual World es algo muy importante, ¿no? Está claro, o sea, al final los mejores inputs que tenemos aquí son, encima, es gente joven, gente que está en el día a día, que le gusta jugar, que es gamer, que si somos capaces de mantener ese conocimiento aquí y de mantener esa satisfacción personal de parte del equipo, y ahí es donde yo creo que en este proyecto lo estamos consiguiendo. Pasaba a un poco gestionar y empoderarme de mi proyecto, ¿no?, y liderar un poco un proyecto que había surgido de mi compañero y de mí, y de moldearlo, ¿no?, yo dentro de la empresa, pero yo como un líder del proyecto, y la verdad es que está siendo un proceso muy, muy interesante y muy, muy bonito, la verdad. Algo que siempre habíamos estado vendiendo desde Virtualware, ¿no? Pues bueno, la capacidad de innovación, de nuevos proyectos y la capacidad de dar la posibilidad del intraemprendimiento o el emprendimiento dentro de la empresa. Esta persona, aparte de desarrollar su inquietud, yo creo que está desarrollando también otras competencias que desde luego van a ser positivas tanto para él como para la empresa, ¿no? Bueno, nuestra idea para comenzar el proyecto era, lo primero, ponerlo en común con la gente. Hicimos una reunión en la que se explicó cuál era nuestra idea de juego, qué ideas teníamos a nivel creativo, un poco todo, ¿no? Generar un espacio en el que, pues, la gente que quisiera aportar al proyecto le diera la vuelta. Aquí en Virtual hay muchos gamers, ¿no? Mucha gente que juega mucho y sabe mucho de juegos y tiene mucha experiencia y puede aportar un montón. Entonces es en este nivel de prototipado y de ver la esencia del juego cuando se puede aportar mucho más valor a él, ¿no? Bueno, podemos definir Monster Essence como un juego multijugador online basado en enfrentamientos en tiempo real, en el que hemos incluido una acción, estrategia. A medida que avanza la aventura, cada jugador podrá ir descubriendo nuevas criaturas, pero de una manera distinta, especial, ¿no? Ya que será el mismo el que las cree a partir de unas esencias de monstruo que ya dispone y que va consiguiendo a lo largo del juego. La producción de Monster Essence ha servido, pues, como un nexo para todas las oficinas de Virtualware, tanto en México como España, para que trabajemos mano a mano, que unamos talentos. Hemos creado sinergias volcadas todas a este nuevo proyecto, ¿no? Que sea jugable y que sea un éxito para poder desarrollar más sobre él, ¿no? Porque además está pensado para eso, está pensado para que pueda evolucionar en la medida en la que los usuarios lo van adoptando. Simplemente este aprendizaje, este tiempo, este intento, yo creo que ya hemos ganado. Por lo tanto, pues bueno, desde este punto de vista de empresa, creo que ya no hay duda, ¿no? O sea, me siento muy afortunado de poder hacer un proyecto que quiero, en el sitio que quiero y rodeado de gente, ¿no? Y creo que es una suerte, una suerte.